Empezamos con la pregunta 102. ¿Por qué se contraindica el uso de inhibidores de la ECA en el tratamiento de la hipertensión en embarazadas? A. Por el riesgo de retraso mental. B. Por el riesgo de focomielia. C. Por el riesgo de macrosomía. D. Por efectos adversos a nivel renal. Y E. Es solo contraindicación relativa si se puede administrar inhibidores de la ECA en el embarazo. ¿Ya? Los problemas más comunes están relacionados con la función renal fetal neonatal deteriorada, que resulta en oligohidramnios durante el embarazo y el líquido amniótico se deriva en gran parte de los riñones fetales. También hay anuria, insuficiencia renal después del parto. Y se han observado lesiones como disgenesia tubular renal en recién nacidos afectados, oligohidramnios, aumento del riesgo de compresión del cordón umbilical y a su vez muerte fetal. Por lo tanto, la respuesta correcta es D, por efectos adversos a nivel renal. Entonces, sí está contraindicado el uso de inhibidores de la ECA en el embarazo. Y aquí les pongo, pues por lo general es en el segundo y tercer trimestre, ¿eh? Es donde definitivamente. A veces si ya lo están recibiendo, no hay tanto problema, no, nomás se detecta el embarazo y se suspenden, no como otros medicamentos que de plano no deben de estar tomando, o sea, en el primer trimestre, que es donde pueden ser teratogénicos. Hallazgos auscultatorios de la estenosis mitral, es la pregunta 103. A, soplo de Austin Flint. B, reforzamiento del segundo ruido. C, soplo holosistólico. D, desdoblamiento del segundo ruido. Y E, chasquido de apertura. ¿Cuál de esos hallazgos corresponde a una estenosis mitral? Les doy un par de segundos. Y la respuesta es E, el chasquido de apertura. Los hallazgos de la estenosis mitral se concentran en la diástole. Entonces, cuando estamos hablando, porque es cuando pasa el líquido de aurículas a ventrículos. Después del segundo ruido se va a auscultar un chasquido de apertura. Después del segundo ruido, momento en el que se abre la válvula mitral. les dejo aquí todo el resto de la explicación. Por obvio de tiempo, ustedes háganle pausa, léanlo, traten de entenderle. Aquí les agrego aparte un diagrama en donde viene después del segundo ruido el chasquido de apertura. ¿Ah? Y el primer ruido intenso y pues el soplo es diastólico. Pregunta 104. Cardiopatía congénita cianógena que se ve más frecuente en el adulto. Esta es pregunta clásica del examen nacional. A. Persistencia del conducto arterioso. B. Comunicación interventricular. C. Tetralogía de Fallot. D. Comunicación interauricular. Y E. Persistencia del foramen ovale. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianógena que se ve más frecuente en el adulto? Un par de segundos. Y la respuesta es C, la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Y el síndrome de Eisenmenger, pues, puede ser consecuencia de muchas otras patologías cardíacas. Y finalmente, cuando hay esa circulación de derecha a izquierda, es cuando ocurre este síndrome. Y pues sí puede encontrarse, pero congénita sería Fallot. Eisenmenger puede ser congénita, pero a veces se desarrolla más en la edad adulta. Acianógenas serían las comunicaciones interauriculares, como el ostium secundum, que es la más frecuente en la edad adulta, encontrarse menos frecuente de la mitad de los enfermos portadores por cardiopatías entre los 30 y 40 años de edad. Entonces, comunicación interauricular para no cianógenas y tetralogía de Fallot para cianógenas. La pregunta 105. El tratamiento farmacológico de osteogénesis imperfecta se basa en una pregunta de un poquito mayor grado de dificultad. Calcio, vitamina D, calcitriol, bifosfonatos o la utilización de ortesis. De ahí les están diciendo farmacológico, ya pueden eliminar ortesis, ya nomás les quedarían cuatro opciones. La respuesta es D, los bifosfonatos. Los objetivos de la terapia de pacientes con osteogénesis imperfecta
son reducir las tasas de fracturas, prevenir las deformidades de los huesos largos y la escoliosis, minimizar el dolor crónico y maximizar la movilidad y otras capacidades funcionales. Los bifosfonatos son la base del tratamiento farmacológico de prevención de fracturas para la mayoría de las formas de osteogénesis imperfecta. El más utilizado es el pamidronato intravenoso para pacientes con todas las formas de osteogénesis imperfecta, excepto el tipo 4. Ese es el que, en el que no se usa. Acuérdense nada más que este es el tratamiento. Es una pregunta un poquito mayor grado de dificultad, como les había comentado en otro video. Puede haber preguntas muy facilitas, preguntas mediana nivel de dificultad y unas preguntas de mayor grado de dificultad. Y eso es en lo que se maneja con muchos de los temas de lo que debes de saber de cada materia. Las lesiones del quiasma óptico que producen: hemianopsia heterónima binasal, hemianopsia homónima derecha, hemianopsia homónima izquierda, cuadrantopsia bilateral, hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué es lo que produce? Quiasma óptico. Por lo general, alguna lesión, ¿verdad? A nivel de la hipófisis, un adenoma, por ahí pasa el quiasma. La respuesta correcta es: es una hemianopsia heterónima y es bitemporal, en la cual se afecta la mitad derecha del campo visual del ojo derecho y la mitad izquierda del campo visual del ojo izquierdo. Se debe a una lesión en el quiasma óptico. Es en donde existe el entrecruzamiento de las fibras, en ocasiones causada por un tumor hipofisiario. Y aquí les muestro el sitio donde hay este entrecruzamiento. Es la número 2, sería la lesión del quiasma óptico. Y como vemos, es una hemianopsia heterónima bitemporal. Se le llama homónima cuando está el mismo lado afectado, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Se diría que es homónimo, pero cuando está contralateral, esto sería una hemianopsia homónima binasal y esta sería una hemianopsia homónima bitemporal, ¿verdad? Esa es la explicación de eso. Por lo general se dice que son hemianopsias a nivel antes de llegar al cuerpo geniculado y después del cuerpo geniculado tienen que ser como cuadrantopsias o lesiones donde el centro no está afectado. 107. Sobre el tratamiento de brucelosis podemos decir lo que sigue, excepto: A. Se utiliza tetraciclina o doxiciclina. Se utiliza estreptomicina. Su duración es por 21 días. En embarazadas se prefiere trimetoprim con sulfametoxazol y en niños se prefiere estreptomicina por solo 2 semanas. ¿Cuál sería la incorrecta? Excepto. La respuesta correcta es: en niños no se utiliza estreptomicina, ¿verdad? Por el riesgo de problemas biológicos. Y aquí les dejo los diferentes esquemas, el esquema A y el esquema B, que son de las guías mexicanas de tratamiento de brucelosis. Y aparte les dejo lo que dice la literatura americana. Esta respuesta también está dentro del banco de preguntas. 8, 108. ¿Cuál es el componente del suero de hidratación oral propuesto por la OMS en 2012? Nueva fórmula. La nueva fórmula es del 2002. Bueno, sería sodio no, de 90, glucosa 75 milimoles, potasio 50, cloruro de 80 y citrato de 50. ¿Cuál componente corresponde? Entonces tienen que saber más o menos los componentes del suero oral de hidratación, porque son preguntas previas del ENARM y a veces vuelven a preguntarlas. La respuesta correcta es B, suero de hidratación oral original de la OMS con una osmolaridad de 311, el sodio es de 190. La nueva fórmula tiene 245, tiene menos osmolaridad, el sodio es de 75 y aquí se ve la glucosa también 75, entonces es B. Aquí está.
Estamos hablando de la nueva fórmula. Potasio de 20, pues no corresponde. El cloruro de 65. El citrato de 10. Relación molar sodio-glucosa 1 a 1. Y ahí se vean los 75 y 75. 109. El líquido sinovial obtenido de una articulación con artritis gotosa contiene. ¿Qué contiene? Bueno, pues aquí están las opciones. A. Oxalato de sodio. B. Urato bisódico. C. Urato monosódico. D. Leucocitos mayores de 50.000. Y E. Múltiples bacterias. Pero solo está colonizada. ¿Cuál sería la respuesta correcta? C. Urato monosódico. Eso es lo que contiene la articulación con artritis gotosa. Los cristales de urato monosódico son brillantes, birefringentes cuando se observan con filtros polarizados cruzados y tienen una forma de aguja. Cuando el compensador rojo se introduce en la trayectoria de la luz y se ajusta para que el fondo aparezca rojo, los cristales de urato monosódico aparecen amarillos cuando se alinean paralelos al eje S o Z, indicando en el analizador, y azul cuando es perpendicular. Los cristales de urato monosódico se conocen como negativamente birefringentes. ¿No? Entonces, esos son datos clásicos de la artritis gotosa, pregunta que por lo general también puede venir en el examen nacional. 110. Cálculo útil para distinguir entre ascitis por hipertensión portal o de otro origen inflamatorio. La opción A es clasificación de Child-Pugh. B, la calificación de MELD. C, la relación albúmina-globulina. D, el factor de discriminación. Y E, el gradiente de albúmina sérica-ascitis. ¿Cuál es el cálculo que utilizamos para esa distinción? La respuesta es el gradiente albúmino sérico-ascitis, ¿eh? El gradiente albúmino sérico y el líquido ascítico, sobre todo cuando la clínica en cirrosis no es tan evidente y necesitamos esclarecer si existen otras causas de ascitis sin hipertensión portal. Sí les voy a poner la tabla. Arriba de 1.1 existe hipertensión portal, abajo de 1.1 no existe hipertensión portal y tiene una sensibilidad del 97%. Y aquí les pongo la tabla donde tenemos el gradiente elevado y el gradiente reducido y las patologías que pueden causarlo. Traten de algún tipo de mnemotécnica. Yo como me acuerdo de esto es de que cuando hay como cierta presión hidrostática de algún tipo, está elevado. Y cuando no hay presión hidrostática está disminuida. Es más o menos como yo me trato de aprender eso. Ahora, ¿qué la espundia es producida por? ¿Cuál de las leishmanias producen la espundia? Eso también, la leishmaniasis es algo que también puede venir en el examen nacional. A, Leishmania brasilensis, Leishmania trópica, C, Leishmania mayor, D, Leishmania mexicana y D, Leishmania mayor. Lo pusimos dos veces. La respuesta correcta es la Leishmaniasis brasilensis, que es la leishmaniasis de la mucosa, también conocida como espundia. Y esta es la del Nuevo Mundo, causada por un subgénero Viania, especialmente L.B. brasilensis, guyanensis, panamensis, pero también puede ser amazonensis. La leishmania mexicana produce la úlcera del chiclero. Y la leishmania trópica produce la leishmaniasis recidivans. Y la mayor produce múltiples úlceras hasta de 6 centímetros. Y esta es del Viejo Mundo. Es como un resumen, pero tenemos ese tema también en el banco de preguntas. 102. El tratamiento inicial de filariasis que además tiene coinfección con oncocercosis. Entonces, a veces estas patologías pueden estar asociadas y el paciente puede tener las dos infecciones porque son endémicas en las mismas zonas. A. Dietilcarbamazina. B. Ivermectin. C. Doxiciclina. D. Azitromicina. Y E. Yoduro de potasio. Entonces, el tratamiento inicial de filariasis, que además tienen oncocercosis. Ahí está. El tratamiento va a ser B, ivermectin.
Normalmente, la dietilcarbamazina es el tratamiento para la filariasis, pero primero se debe tratar la oncocercosis con ivermectina. ¿Verdad? La dietilcarbamazina está contraindicada cuando aparte hay oncocercosis porque produce una reacción inflamatoria muy severa y dañaría y produciría la ceguera totalmente. Y se debe tener cuidado también si existe el oasis, también por una reacción severa, cuando existe una alta carga de filarias. 113. ¿La vacuna antirrábica está contraindicada en el embarazo, cierto o falso? ¿Está contraindicada, sí o no, la vacuna antirrábica en el embarazo? Es falso. La vacuna antirrábica no está contraindicada en el embarazo, pero se puede tomar en cuenta el riesgo y beneficio. O sea, siempre toman en cuenta, pero pues es rabia y rabia es mortal, así que sería probablemente muy beneficiosa. 114. ¿La profilaxis para toxoplasmosis en pacientes con SIDA se inicia cuando la cuenta de CD4 está por abajo de? Entonces, ¿cuándo se inicia la profilaxis para toxoplasmosis en pacientes con SIDA? Acuérdense que todas estas preguntas también pueden venir en forma de caso clínico. Entonces los hacen leer un montón de datos y a la hora de la hora esa es la pregunta. Y les dan el nivel del paciente y a lo mejor les preguntan para qué le darían profilaxis a este paciente. Entonces siempre recuerden que las preguntas se pueden poner al revés y al derecho, ¿verdad? El chiste es que estén expuestos a la información. La respuesta correcta es, vamos a ver, toxoplasma, ¿verdad? Indicación de CD4, menos de 100 y es con tributropin sulfametoxazol. ¿Cuál es la de 50? Mycobacterium complex. Y se hace con azitromicina. Nemocistis abajo de 200, Bactrim. Esta tabla está muy buena. Revísenla, traten de memorizarla o hacer algún tipo de mnemotecnia. Fármaco de elección para tratar la taquicardia ventricular estable. Diltiazem, adenosina, labetalol, verapamil o amiodarona. Es una taquicardia ventricular estable. Quiere decir que tiene hemodinámicamente estable. La respuesta correcta es amiodarona. ¿Verdad? La taquicardia ventricular estable se trata con amiodarona 300 miligramos IV en bolo. La inestable o falta de tratamiento por cardioversión eléctrica sincronizada, pero si no hay pulso se debe hacer cardioversión no sincronizada. Entonces, acuérdense, estable, amiodarona 300. Si es inestable, pero tiene pulso, nomás está hemodinámicamente inestable o que no respondió a la amiodarona, cardioversión eléctrica sincronizada. Y cuando no tiene pulso, se trata como si fuera una fibrilación auricular y se le da desfibrilación. Tratamiento de primera elección para la linfogranuloma venérea. Entonces traten de poner una tablita y poner todas las enfermedades. Hay una tabla que yo les doy de infecciones en los módulos de infectología. ¿Cuál es el tratamiento? Azitromicina, ceftriaxona, conazitromicina, penicilina, doxiciclina 21 días o doxiciclina 2 semanas. Tratamiento es de doxiciclina por 21 días. Entonces aquí les pongo algunas de las enfermedades venéreas y pongo pues el linfogranuloma venéreo que es el que estamos hablando y es doxi por 21 días. También eritro se puede o azitro. Entonces se podría manejar similar a como se maneja cuando hablamos de azitro un gramo por una vez, así también le damos a la clamidia. 117. ¿Cuál es el síndrome de Fitzhugh-Curtis? A. Es un síndrome paraneoplásico. B. Es una neuropatía periférica. C. Es complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria. D. Es una nefropatía autoinmune. E. Es una meningococcemia. ¿Qué es el síndrome Fitzhugh-Curtis? A ver, vamos a ver. Y es C. Es una complicación de enfermedad pélvica inflamatoria. Es rara. Involucra una inflamación de la cápsula hepática, que es peripatitis, que conduce a la creación de adherencias y es producida por gonorrea o clamidia.
Más bien, más gonorrea, pero también clamidia puede estar ahí involucrada. 118. ¿Qué estudio diagnóstico que se puede realizar en un paciente con eritema migrans? Entonces, el paciente llega con eritema migrans, ¿qué le tenemos que hacer? Una impronta de la lesión, una PCR para borrelia, hemocultivo, anticuerpos, IgG e IgM contra la borrelia, o no se le solicita nada. Entonces el paciente llega, dice que le picó una garrapata y luego viene con el eritema migrans. La imagen de eritema migrans la tenemos en los videos de infectología. La respuesta es: en el paciente que presenta una lesión, eritema migrans probablemente será cero negativo, ya que la lesión a menudo aparece antes del desarrollo de la respuesta inmune adaptativa y diagnóstica. Las pruebas serológicas no son requeridas ni recomendadas en estos pacientes. No se le piden estudios. Lo siguiente valora el índice de CURB 65 excepto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del índice de CURB 65 que se utiliza para neumonía, para ver si el paciente tiene un mal pronóstico y requiere hospitalización? Creatinina, presión arterial, frecuencia respiratoria, edad o urea. Es excepto. Entonces la respuesta es A. La creatinina no se valora. Es una clasificación, estima la probabilidad de mortalidad y la necesidad de tratamiento hospitalario o ambulatorio con los parámetros del estado cognitivo, el BUN, que sería la urea, la frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad. Y aquí les pongo la escala y pónganle pausa, mírenla para que vayan viendo cómo se valora y el puntaje y la posibilidad de muerte. 120. La amadarosis es una complicación de qué enfermedad? La amadarosis. ¿Será sífilis, lepra, neumopatías o cardiopatías hipóxicas? Solo A y C, solo B y C. ¿Cuál es la enfermedad que causa esto? Va a ser la lepra, ¿verdad? Que es la pérdida parcial o total de las pestañas, complicación de la lepra. Dato electrocardiográfico de absceso valvular en endocarditis. A, elevación del segmento ST. B, depresión del segmento ST. C, depresión del intervalo PR. D, prolongación del intervalo PR. Y E, aparición de la onda U. Entonces, ¿cuál es el dato electrocardiográfico de absceso valvular en endocarditis? Esa la hemos preguntado, de hecho, todas estas las hemos publicado. Y la respuesta correcta es D, prolongación del intervalo PR. Tiende a producir trastornos de la conducción eléctrica al absceso valvular. Debido a la relación anatómica de la raíz aórtica y el sistema de conducción cardíaca, la disminución de la conducción auriculoventricular puede ocurrir cuando la infección se extiende transmuralmente a través de la raíz aórtica. Por lo tanto, el alargamiento del PR augura un mal pronóstico. Por lo tanto, debe llevarse a cabo una electrografía diaria. Un electrocardiograma, ¿no? Todos los días. 122. ¿Qué cetona miden las tiras reactivas para utilizar en la práctica clínica? Entonces, es una pregunta clásica desde la escuela de medicina, desde el internado, ¿verdad? Se la llamaba acetesta esta prueba. Entonces, puede ser la acetona, beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que son las tres cetonas principales. Y la respuesta correcta es E, solo A y C. A y C. Entonces, las pruebas reactivas de acetesa a base de nitropurseato utilizada para detectar cetonas en orina detectan principalmente acetoacetato y en un grado muy menor la acetona. No sé por qué me sale aquí en inglés, normalmente se convierte solo, no es de que lo escribí yo en inglés. Hay que mencionar que el cuerpo cetónico principal es el beta-hidroxibutirato. Y por eso debe utilizarse pruebas que detectan en sangre, ¿ya? Pero es acetona y acetoacetato. Ahí sí es lo que detecta.
123, masculino de 45 años, de debilidad muscular, tiene una presión de 110-70, frecuencia cardíaca de 70. Laboratorio muestra hipocalcemia, alcalosis metabólica y elevación de la aldosterona y renina. ¿Qué es lo que se debe sospechar? Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Tiene la presión prácticamente normal, la frecuencia normal, pero tiene hipocalemia, alcalosis metabólica y está elevada la aldosterona y renina. Entonces, ¿qué será? Pues eleva el Addison, en realidad pues es una deficiencia, ¿no? El CON, pues es es la adenoma. Entonces, la nefropatía diabética produce hipoaldosteronismo hiporreninémico, es lo que produce. Entonces sería hipoaldosteronismo. Entonces les queda el Bartlett y Gitelman. La respuesta correcta es el síndrome de Bartter, defecto hereditario raro en la rama gruesa ascendente de la sangre de Henle, y tiene esta hipocalemia. El pH está aumentado, por eso tiene alcalosis metabólica, la presión arterial normal. Ahí les dejo, ¿verdad? Y les doy explicación de los otros, como estábamos mencionando. Pasamos a la que sigue. 124. ¿Cuáles son los criterios de síndrome de choque tóxico? Excepto. Entonces, son criterios del síndrome de choque tóxico, excepto. Y pueden ponerle pausa, lean la pregunta bien y cuáles creen que sean los que no son parte del síndrome de choque tóxico. A ver, la respuesta correcta es C. ¿Ya? Afectación sistémica en por lo menos un sistema. Esa no es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debe haber afectación sistémica por lo menos cuatro o más sistemas. Ese es el criterio, ¿verdad? Obviamente que a veces no cumplen los criterios completamente, pero sí puede ser. Pero si nos vamos por los criterios de síndrome de choque tóxico, debe haber afección de múltiples sistemas, no de un sistema. ¿Okay? Lo demás sí son criterios, entonces los pueden leer de ahí como criterios para eso. Y les pongo una imagen del síndrome de choque tóxico también en los videos de infectología. Son criterios de fiebre de origen desconocido. Entonces, fiebre de origen desconocido. Temperatura de 39 grados, duración de 2 semanas, o no tener diagnóstico en 1 semana. Solo A y B. O todas las anteriores. La respuesta, este es el criterio clásico para decir que es fiebre de origen desconocido. Y la respuesta es, los criterios más utilizados para definir fiebre de origen desconocido, la temperatura arriba de 38,3, duración mayor de 3 semanas, sin diagnosticar. Sin diagnosticar en más de 1 semana. Y hay que tomar en cuenta que todos los avances de la tecnología han cambiado, ¿eh? Entonces, temperatura 38,3, duración de mayor de 3 semanas y sin diagnosticar en más de 1 semana. Entonces, por eso es C. Aquí está, porque la duración sería 3 semanas y la temperatura 38,3. Entonces, la única que es correcta es la C. ¿Okay? Esa tienen que tener cuidado, ¿eh? Ese tipo de preguntas los puede confundir. Paciente masculino de 65 años de edad con antecedente de leucemia mieloide crónica, toma atorvastatina para tu colesterol, aspirina de 81 miligramos. Hace 2 semanas inició imatinib 400 miligramos diarios para la leucemia mieloide crónica. Niega algún otro medicamento. Acude por 3 días de evolución de edema periférico, edema palpebral y facial y se agrega disnea de esfuerzo. ¿Este paciente con qué está cursando? ¿Qué es lo que le está pasando a este paciente? ¿Tendrá un infarto con falla cardíaca? ¿No? Tiene unos antecedentes ahí de estar tomando dislipidemia y eso. ¿Falla renal aguda?
Reacción adversa a la atorvastatina, retención de líquido por imatinib, o A y C son correctas. ¿Qué estará pasando? Fíjense bien, estaba tomando, tiene 3 días de evolución solamente. La atorvastatina la ha estado tomando ya de tiempo. Entonces, ¿cuál será? Y el único medicamento nuevo que tiene es el imatinib. La respuesta correcta es D. Retención de líquido de imatinib. Los siguientes efectos secundarios son comunes. Ocurren en el 30%. Y el edema, hinchazón de la cama, manos y pies es el que tiene este paciente. Ahora, es el Gleevec, ¿verdad? Lo que les da aquí el diagnóstico es que 3 días y apenas hace 2 semanas se le había iniciado este medicamento nuevo. 127, masculino de 30 años, antecedente de haber comido carne de cerdo hace 2 semanas. Acude por diarrea, dolor abdominal, edema bipalpebral, dolor de músculos oculares, mialgias y tiene eosinofilia. Usted debe sospechar en... Y aquí les puse la respuesta. Triquinosis. Ahí sí no les di ni chance de pensarla. Producida por triquinela espirales, nemato, se adquiere por carne de cerdo, larvas copulan el intestino y las hembras penetran el intestino, se van a la circulación, se quedan en el músculo, forman esos quistes. Miositis, miocarditis, encefalitis. Dura un año en enquistarse. En la incubación, 1 a 2 semanas. Todo esto lo vemos también en los videos de infecto. Y ahí les doy un poco de más datos. Les pongo los que el paciente tenía. O sea, tenía varios datos. 128. En un paciente con disnea de esfuerzo, acude a consulta. Usted detecta un pulso que es contundente y luego colapsa repentinamente. Además, un soplo diastólico audible que se puede escuchar sobre la arteria femoral cuando se comprime con la campana de un estetoscopio. Esto lo debe hacer sospechar en... Entonces es un pulso contundente, se colapsa repentinamente. Es diastólico audible. Y se puede escuchar en la arteria femoral. ¿Cuál es? Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica o estenosis pulmonar. Ahí le pusimos dos de la misma. La respuesta correcta es... Bueno, es una insuficiencia aórtica. Y estos pacientes tienen lo que le llaman el pulso de Corrigan, ¿verdad? Que es un pulso que es contundente y luego colapsa repentinamente. Por lo general, se encuentra en pacientes con regurgitación, o sea, insuficiencia aórtica. El soplo de Duroxies, soplo diastólico audible que se puede escuchar sobre la arteria femoral cuando se comprime con la campana de un estetoscopio. Entonces esto es lo que está teniendo este paciente. Soplo de Duroxies. El medicamento de elección. Y les recomiendo que se aprendan todos estos. Los tenemos en nuestro video de cardio. Todos los soplos que puede haber, el de Müller, el Quinquet, el de Musset. Son varios signos de la insuficiencia aórtica. Medicamento de elección para tratar pacientes estables con enfermedad de Wolff-Parkinson-White. El de elección para un paciente estable con Wolff-Parkinson-White puede ser flecainida, sotalol, procainamida, diltiazem o verapamil. ¿Cuál es el tratamiento? La respuesta es procainamida. En el resto de las situaciones que no impliquen un peligro para el paciente, se podrá realizar cardioversión eléctrica o farmacológica con procainamida. El tratamiento definitivo y el de elección a los enfermos con esta patología y arritmias sintomáticas va a ser la ablación con catéter de radiofrecuencia de la vía anómala. 130 datos ecocardiográficos de tamponade, excepto. Entonces, uno de estos datos no es el dato electrocardiográfico. Ecocardiográfico. A. Colapso de la aurícula y ventrículos derechos. Colapso de cavidades izquierdas. Dilatación de la vena superior con ausencia de variaciones respiratorias. Variaciones respiratorias exageradas
en los flujos mitral, aórtico y tricúspide, y E solo C y D. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Sería C. Entonces, esta no es, ¿verdad? Entonces, cambios respiratorios recíprocos anormales en las dimensiones ventriculares durante el ciclo respiratorio. Colapso de la aurícula y ventrículo derechos, colapso de cavidades izquierdas, dilatación de la cava inferior con ausencia de variaciones respiratorias y variaciones respiratorias exageradas en los flujos mitral, aórtico y tricúspide. Entonces, C y D. Aquí creo que tengo que aceptar que está mal esta respuesta, no es porque es parte de aquí de los datos, ¿verdad? Más bien, y las variaciones si están, el colapso de cavidades izquierdas, ahí está también, y colapso auricular y ventrículo derechos, ahí está. Entonces, de hecho, todas son correctas en esta. Debería ser todas las anteriores. Sería E, todas las anteriores. O sea, todas son correctas. ¿Para qué se utiliza la ecuación de Harris-Benedict? A, cálculo de resistencias periféricas. B, cálculo de gasto cardíaco. Fíjense, reviso y reviso a ver que todas estén bien y siempre se escapa una donde pone uno la respuesta incorrecta, ¿no? El cálculo de gasto cardíaco, cálculo de pérdidas insensibles, cálculo de gasto energético basal o ninguna de las anteriores. ¿Para qué es la ecuación de Harris-Benedict? Eso lo usábamos cuando estábamos en la residencia. Y la respuesta correcta es D. Cálculo de gasto energético basal. Y ahí les pongo las fórmulas. No creo que les vayan a preguntar, si acaso deben de saber nomás que si es diferente hombres, mujeres y que son los datos que se toman en cuenta, pero no creo que les vayan a preguntar que hagan un cálculo de eso. La principal causa principal de insuficiencia cardíaca en México, según las guías de CENETEC o las guías de la práctica clínica. Entonces, A, cardiopatía isquémica, B, cardiopatía hipertensiva, C, cardiopatía congénita, D, cardiopatía infiltrativa y E, cardiopatía alcohólica. Entonces, ¿cuál es la causa principal de insuficiencia cardíaca? Y la respuesta correcta es A. Según las estadísticas de INEGI 2015, la principal causa es cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Para confirmar el diagnóstico de asma se debe demostrar. Entonces ya les habíamos hecho una pregunta de POC, ahora sería la pregunta de asma. Presencia de sibilancias, antecedente de alergia, reducción de volumen residual, mejoría en FEV1 en un 12% con broncodilatador o mejoría en un 21% con broncodilatador. ¿Cuál sería la respuesta correcta para diagnosticar asma? Y la respuesta es D, ¿verdad? Debe haber una mejoría del 12% con el broncodilatador. Si bien una evaluación clínica en conjunto de síntomas y el patrón de su aparición suele ser suficiente para proporcionar un diagnóstico de asma y comenzar tratamiento, la demostración de obstrucción de las vías respiratorias y su reversibilidad, que es lo que estamos diciendo aquí, después de inhalación de un broncodilatador, se recomienda para confirmar el diagnóstico clínico. 34, complicación crónica más frecuente de la resección transuretral de próstata. Otra de las preguntas así a veces que ponen en el examen nacional, así me es difícil, ¿verdad? Porque puede ser cualquier cosa, ¿no? A menos de que hayas leído la estadística. A, hemorragia. B, incontinencia. C, eyaculación retrógrada. D, retención urinaria o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es C. Eyaculación retrógrada. La complicación más frecuente a corto plazo es la hemorragia. ¿Ya? Pero aquí están preguntando la crónica. La complicación más frecuente a largo plazo es eyaculación retrógrada, hasta 3 de cada 4 personas.
La disfunción eréctil no es frecuente, fíjense. Y una complicación interesante es el desarrollo de hiponatremia, síndrome de postprostatectomía, que ocurre por la infusión de líquido hipotónico en la vejiga para el procedimiento. Ahora, esa sería una complicación aguda, no crónica. 136, el método confirmatorio de diagnóstico de Guillain-Barré. Entonces, ¿cómo confirmamos que el paciente en realidad tiene un Guillain-Barré? Se hace electromiografía, líquido cefalorraquídeo, serología, detección de Campylobacter jejuni o ninguna de las anteriores. Entonces, aquí la respuesta correcta es la electromiografía, ¿verdad? Conducción nerviosa y electromiografía son valiosos para confirmar el diagnóstico y para proporcionar cierta información respecto al pronóstico. Son más exactos después de la segunda semana. Inicialmente se puede solicitar la punción lumbar para ver la disociación albuminocitológica, pero no confirma el diagnóstico. Entonces, por lo menos ya tiene la sospecha de que es Guillain-Barré, pero a las 2 semanas debes de hacer la electromiografía. 137, el método de anticoncepción de urgencia más efectivo. Píldora al día siguiente, dosis de altas de anticonceptivos orales, ducha vaginal, anillo hormonal o el dispositivo intrauterino. ¿Cuál será el más efectivo de urgencia? No se nos olvide. Y el método más efectivo es la inserción de un DIU de cobre, es el método de urgencia más efectivo. A veces estamos pensando solamente en lo hormonal, pero ese en realidad es más efectivo que todos los demás. 138, la principal causa de muerte en diabéticos tipo 1. Otra pregunta típica del ENARM. Infección, hipoglucemia, hipocalemia, falla renal o cetoacidosis. La respuesta correcta es la cetoacidosis diabética, la principal causa de muerte en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, hasta en un 80% en algunas series. Y la hipoglucemia es la causa de muerte solo en un 5 a 10%. Entonces, hipoglucemia de hecho no es la causa, es más raro. 139, el síndrome de Merici. Es un tipo de cholangiocarcinoma. Se le llama así a la disquinesia de la vesícula. Cuando un lito en el cístico comprime el colédoco, es la hepatopatía que ocurre en la falla cardíaca derecha o ninguna es correcta. ¿Cuál creen que sea el síndrome de Merici? Y la respuesta sí. El síndrome de Merici es una complicación rara en la que un cálculo biliar se ve afectado en el conducto cístico o en el cuello vesicular biliar y causa compresión del conducto biliar común, que es el colédoco, o del conducto común, lo que produce obstrucción e ictericia. 140. Sobre el uso de los corticoides en la meningitis en niños, se puede decir lo siguiente, excepto. Esta es una pregunta de un poquito mayor dificultad, pero sirve de pretexto para saber el tratamiento de meningitis en niños. Entonces dice, en niños con Haemophilus influenza puede prevenir la sordera. Se debe dar junto con o antes de los antibióticos. Se ha demostrado su utilidad en meningitis aséptica. Su utilidad ha sido demostrada claramente en adultos con neumococo, pero no en los niños. Y no es de utilidad si se administra después de 1 hora de la administración de la primera dosis de antibiótico. Entonces, ¿cuál sería el excepto aquí? La respuesta correcta es C. No sirve para meningitis aséptica, básicamente. El uso de dexametasona no está indicado en pacientes con meningitis aséptica. Su uso en bacteriana que no sea Haemophilus influenza es controversial y se debe valorar cada caso de manera independiente. Las demás opciones, pues, sí son correctas. Ahora, hablábamos en adultos, ¿verdad? En el neumococo en el adulto, pero no en los niños. Eso es correcto. 141, principal causa de muerte materna en México. Principal causa de muerte materna en México.
Pues hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva y preeclampsia, infección, enfermedad trofoblástica o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es, me tardó rato investigarla. En México, la estadística 2017 muestra que también la hemorragia obstétrica es el primer lugar, 25%, seguida de enfermedad hipertensiva en el 21%. En estadísticas previas, como la del 2015, tenían a la enfermedad hipertensiva del embarazo como primer lugar. Y en el resto del mundo era la hemorragia, pero ahora ya quedó que la hemorragia obstétrica también en el 2017 fue la más común. Son componentes del síndrome de embolia grasa. Puede ser hipoxemia, trastornos neurológicos, erupción petequial. Solo A y C y todas las anteriores. A ver, ¿cuál creen que sea la más correcta? Es el síndrome de embolia grasa. Entonces, todas son datos, ¿verdad? Todos estos son datos del síndrome de embolia grasa. Y ahí les dejo para que lean un poco más sobre lo que es el síndrome de embolia grasa y cuándo ocurre con los traumatismos de huesos largos y eso. 143. Marcador tumoral que puede ser utilizado en el seguimiento de cáncer de páncreas. Entonces, puede ser antígeno calcio embrionario, lipasa, CA125, CA199 o el calcio ionizado. ¿Cuál será el mejor marcador para cáncer de páncreas? La respuesta correcta es D, ¿verdad? Es el CA199. Y aquí les doy un poquito más de información, ¿verdad? De hecho, este se detecta en cierto tipo de pacientes, ¿verdad? Que tienen un grupo sanguíneo de Lewis y en los otros no. Ahí léanlo, ¿verdad? Por obvio de tiempo no leo toda la respuesta, la que sigue. 144. Sobre la prevención del cáncer de colon, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es cierta? El factor de riesgo principal para cáncer de colon es la historia familiar. El mejor método de detección es el que tiene el paciente acepta realizarse. La colonoscopia se prefiere en personas con familiares directos que presentaron cáncer de colon. Y la D es A y C. O sea, el factor principal es la historia familiar y que los familiares directos se prefiere hacer colonoscopia. O todas son correctas. La respuesta correcta es. Todas son correctas en realidad. El mejor método de detección es el que el paciente acepte realizarse. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero los demás también son correctas. Y aquí les doy un poquito de información un poquito más detallada sobre los métodos de detección. Datos que te indican afectación de la vía aérea en un quemado excepto. Aquí ya les estoy dando la respuesta. A veces se me va a ir la respuesta. Pero la respuesta aquí está quemadura de tórax, ampollas o faringes, punto carbonáceo, ronquera, estridor. Todas estas son correctas. Las quemaduras en tórax no son. No están ahí. Entonces la respuesta correcta aquí sería A, porque es el excepto. ¿146, un niño de 12 años migrante de Latinoamérica con nódulos subcutáneos llamados oncocercomas localizados en la cabeza y tronco, piel bien engrosada, liquenoide hiperpigmentada, acude a consulta por una disminución de la visión? La prueba que se debe realizar en este paciente es, entonces tiene oncocercomas, entonces trata de tener una oncocercosis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico o la prueba para eso? Impronta, una prueba de hidróxido de potasio, prueba de Mazotti, un hemocultivo o la intradermorreacción de Montenegro. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? Para oncocercosis, lo que se debe solicitar es C, la prueba de Mazotti. ¿Ya? La intradermorreacción de Montenegro es para la Leishmania. Ahí se las dejo para que lean la respuesta con más detenimiento. 147, un tumor de Klatskin se puede sospechar por
A, dolor abdominal, elevación de fosfatasa alcalina. B, hemiplejia de efecto de masa cerebral. C, tos y hemoptisis con síndrome de Horner. D, hematuria macroscópica. Citología en orina positiva. Y E, obstrucción intestinal. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? El tumor de Klatskin. Se sospecha por A, dolor abdominal y elevación de fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque pues, es un tumor del cholangiocarcinoma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a elevar, ¿no? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Aparece en la unión de los conductos hepáticos principales derecho e izquierdo para formar el conducto hepático común. Y pues eso es lo que se va a encontrar. Y aquí está, en esa zona es donde sale exactamente el tumor. En esa zona exactamente. 148, neoplasia gástrica asociada a infección bacteriana que puede revertir con tratamiento antibiótico. Neoplasia gástrica asociada a infección bacteriana. Ah, ese era el Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? ¿El maltoma, adenocarcinoma gástrico o carcinoma epidermoide? ¿Cuál es? La respuesta correcta es es el Helicobacter pylori. Está asociado con la producción de adenocarcinoma y linfoma asociado a la mucosa, que es al que le decimos maltoma. 36 a 47% de todos los cánceres gástricos en países desarrollados están asociados a esto y en vías de desarrollo respectivamente. Son únicamente atribuibles a la infección por el Helicobacter pylori. Entonces ahí la importancia del tratamiento de esta bacteria. 149, soplo diastólico que incrementa en posición desde cúbito lateral izquierdo. Entonces puede ser A, insuficiencia mitral. B, estenosis mitral. C, comunicación interventricular. D, insuficiencia aórtica. Y E, estenosis mitral. Es un soplo diastólico, eso ya les debe dar algún tipo de información en cuanto a qué patología puede ser o qué es diastólico. Pero incrementa con el decúbito lateral izquierdo. La respuesta correcta es B. Es la estenosis mitral, que es un soplo diastólico. Los soplos de insuficiencia mitral, comunicación interventricular e insuficiencia aórtica también aumentan en intensidad con el ejercicio, con la maniobra de apretón de mano, que es como una especie de Valsalva. Un S3, S4 asociado también incrementa con el ejercicio. El único soplo de esos que disminuye con el apretón de mano o ejercicio es la miocardiopatía hipertrófica. Ese disminuye. Debido a que este soplo es diastólico, la sospecha es de un soplo por estenosis mitral o pulmonar. Pero debido a que incrementa con el decúbito lateral izquierdo, debemos sospechar que es una estenosis mitral. Esa es la lógica a cómo se va descifrando esto. 150. El tratamiento de infección aguda por Chagas. ¿Cómo se trata la enfermedad de Chagas? Bueno, a ver, opción A, nifurtimox. B, benznidazol. C, dietilcarbamazina. D, solo A y B. Y E, todas las anteriores. Hasta se te traba la lengua pronunciando medicamentos, ¿no? La respuesta correcta es la D, o sea, solo A y B. Nifurtimox y benznidazol son los dos tratamientos para la enfermedad de Chagas. Es causada por infección por el protozoario Trypanosoma cruzi. Las principales manifestaciones son la miocardiopatía de Chagas y la enfermedad gastrointestinal. Fármacos antitripanosómicos incluye el benznidazol y nifurtimox, y en general el benznidazol se tolera mejor, por lo que se prefiere como tratamiento de primera línea para la enfermedad de Chagas. Pues ahí está, así es como se traba la enfermedad de Chagas. Creo que nos da tiempo para ver otra. Para diferenciar entre hipertiroidismo y tiroiditis subaguda se debe solicitar. Queremos saber si hay hipertiroidismo o tiroiditis.
Entonces sería T3, T3 reversa, el ultrasonido tiroideo, gamma-grama tiroideo o la TSH. Esta sí definitivamente puede venir en el examen nacional. De ambas patologías tienen elevación de hormonas tiroideas. La diferencia es que la tiroiditis se libera hormona preformada y en la hipertiroidismo existe más producción de hormona tiroidea. El estudio que debe diferenciar esto es el gammagrama tiroideo. ¿Por qué? Pues porque el gammagrama en la tiroiditis se va a ver hipocaptante, casi no capta nada porque no hay producción de hormona. Y en la hipertiroidismo va a ser hipercaptante, ¿verdad? El gammagrama. Entonces es una diferenciación muy buena. A ver, vamos a ver si tenemos tiempo de otra. Sí, podemos ver otra. Que vienen casos clínicos en el cuarto video, entonces ahí a lo mejor tardamos un poco más en leerlo. Definición de osteoporosis por densitometría ósea. Calificación T menor de 2, calificación T de menos de 2.5, Z menos de 2, Z menos de 2.5, o presencia de cualquier fractura de cadera ya significa que hay osteoporosis. ¿Cuál sería la definición de osteoporosis por densitometría ósea? La definición es B. ¿Verdad? Es una calificación T menor de 2.5. Densitometría 2.5 desviaciones estándar por abajo del valor medio para mujeres sanas. ¿Verdad? La técnica más ampliamente validada para hacer esto es la absorciometría de rayos X de energía dual. El DEXA scan, así le dicen. Esa sería la respuesta correcta. A ver. El tratamiento para un masculino de 62 años con fractura de tercio proximal de húmero no desplazada. ¿Cuál es? Es una fractura proximal de húmero y no está desplazada. Entonces, tracción proximal. Cabestrillo 6 semanas, reducción cerrada, reducción abierta, reducción cerrada con fijación externa o reducción abierta con un clavo intramedular. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A. Es un cabestrillo por 6 semanas. Y aquí les doy mucho más detalle, ¿verdad? De cómo se tratan las otras fracturas, ¿verdad? No nomás la proximal. Ahí se los dejo, pónganle pausa, léanlo con calma. El método clínico para valorar la función plaquetaria: agregometría, tiempo de sangrado, tromboelastografía o el nivel de plaquetas o la citometría de flujo. Método clínico para valorar la función plaquetaria. Entonces, aquí es para que tomen en cuenta que a veces les pueden hacer truco con la manera en que redactan la pregunta. Les pudieron haber dicho método laboratorial, ¿verdad? Pero es clínico y el único clínico que está ahí es del tiempo de sangrado. Entonces, esa es la respuesta. Pero de hecho, todos son métodos para valorar la función plaquetaria. Y ahí se los menciono en qué consiste todo eso. Aquí le voy a dejar con este video. Ahorita nos vemos en la pregunta 155 para llegar hasta la 200. Acuérdense, lo importante es la exposición a múltiples preguntas que les queden en el inconsciente, que por lo menos alguna vez en su vida hayan escuchado. Por eso estoy haciendo esto, porque quiero exponerlos a más información de la que nada más están leyendo o en el banco de preguntas. Gracias.